Bienvenidos amigos a esta transmisión especial desde la sede del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León. Les saludamos con muchísimo gusto. Hola, soy Marcela Chávez. Y Gerardo Álvarez, una transmisión que estamos realizando a través de la señal de TV Nuevo León, Canal 53 y las redes sociales del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, Marcela. Así es, a pues través de Facebook y YouTube, ¿verdad? Pueden ver esta transmisión especial que estamos realizando. Por supuesto que sí, además un día muy importante, ¿no?, para el Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, porque se va a hacer el cambio de presidente del tribunal. Así es, por la mañana vimos la elección por unanimidad del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado José Arturo Salinas Garza. Así es, y bueno, pues el nuevo magistrado, el nuevo presidente es José Arturo Salinas Garza. El nuevo presidente. Es el nuevo presidente, sí. Aquí estamos viendo en este momento, Marcela, el arribo del gobernador de nuestro estado, Jaime Rodríguez Calderón, y bueno, pues está a punto ya de llevarse a cabo este informe, ¿no? Nos indican que vamos precisamente al interior de este auditorio del Palacio. Adelante. En vista de la solemnidad de la que está investida la sesión que dará inicio, donde se encuentran reunidos los representantes de los tres poderes del Estado, rendiremos honores a nuestra bandera y entonaremos el himno nacional. Se les solicita muy atentamente, permanezcan de pie. Cordialmente pido a la concurrencia, tome asiento, por favor. Magistrado Alberto Ortega Pesa, tiene usted el uso de la palabra. Con gusto, magistrado Alberto.
El auditorio en el que nos encontramos ha sido declarado recinto oficial para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León rinda su informe anual de labores en sesión solemne respecto al periodo comprendido de agosto de 2020 a julio de 2021. En nombre del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de su presidente, hacemos un agradecimiento muy especial por su cordial asistencia a quienes hoy nos acompañan en el presidium, señor ingeniero Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado, diputado Félix Roche Esquivel, en representación de la diputada Nancy Araceli Holguín Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, magistrado Alberto Ortega Pesa, en representación del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Asimismo, agradecemos la presencia del gobernador electo de nuestro Estado, diputados locales, secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, fiscal general de Justicia del Estado, fiscal especializado en combate a la corrupción, fiscal especializado en delitos electorales, alcalde sustituto de Monterrey, autoridades militares, director general del ISSSTE León, secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León y demás invitados especiales que siguen la transmisión de esta sesión. A continuación, doy cuenta al magistrado Alberto Ortega Pesa como representante legal de la presidencia, que se encuentran presentes en esta sede judicial y desde sede virtual la mayoría de las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como los señores consejeros de la Judicatura. Acto seguido, y como punto principal del orden del día, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, con sustento en la fracción 11ª del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, rinde por escrito el informe anual de labores del Poder Judicial correspondiente al periodo agosto 2020-julio 2021 a través de un documento digital, el cual se encuentra a su disposición de toda la ciudadanía en nuestras plataformas electrónicas para su consulta. De dicho informe se resalta lo siguiente. El magistrado Francisco Javier Mendoza Torres agradece a las y los magistrados, consejeros, jueces y demás servidores públicos judiciales por un año de entrega en el que, pese a las circunstancias, se ha seguido avanzando hacia la consolidación de diversos proyectos, así como al impulso a otros nuevos que han permitido alcanzar grandes objetivos. En especial, extiende su agradecimiento a dos mujeres excepcionales que se han destacado en la magistratura, María Inés Pedraza Montelongo y María Nancy Balbuena Estrada. Ambas han abierto un camino amplio y lleno de éxitos para las mujeres del Poder Judicial, al haber cumplido con excelencia su encargo judicial. Para ellas, el reconocimiento de todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. De igual manera, en este informe se hace una mención de un destacado jurista que recientemente dejó este espacio terrenal para trascender. Reiteramos nuestras condolencias por la partida del licenciado José Eugenio Villarreal Lozano, magistrado en retiro, quien siempre se distinguió por su entrega y honorabilidad en el desempeño de su función. Descanse en paz. Por otra parte, también se menciona que a raíz del cumplimiento de los periodos constitucionales en el cargo de magistrado, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió las convocatorias para ocupar las vacantes correspondientes. Como resultado de las propuestas presentadas en el desahogo de las convocatorias, el Congreso del Estado tomó la protesta de ley como magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia a Hugo Alejandro Campos Cantú, Alan Pavel Obando Salas, José Arturo Salinas Garza y Juan José Tamés Galarza. Marlene Yuridia Mendo Castán, Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez y María Rosario Garza Alejandro. La última de las nombradas se incorporará como magistrada el próximo 1 de septiembre, aun cuando se hizo en su momento el Pleno y todo el Poder Judicial, le reitera su bienvenida, así como el deseo de que su participación en el cuerpo colegiado del que ahora forma parte siga siendo fructífera. Ahora bien, en el mes de agosto del año pasado, el Congreso del Estado ratificó en su cargo al magistrado Ángel Mario García Guerra, por lo que se procedió a su reincorporación a este cuerpo colegiado. Asimismo, en el mes de septiembre, la actual legislatura tomó protesta de ley a los licenciados José Antonio Gutiérrez Flores y Pedro Cisneros Santillán, quienes fueron designados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado como consejeros de la Judicatura por un nuevo periodo. También es nuestro deseo que sigan con éxito en el cumplimiento de su importante función.
Por otro lado, se resalta que el Consejo de la Judicatura aprobó en su nuevo reglamento el establecimiento de la paridad de género como principio de carrera judicial, generando las condiciones orientadas a consolidar de manera progresiva y gradual una composición igualitaria entre mujeres y hombres en todas las categorías. De este modo, nos anticipamos a la eventual forma de la Constitución local en esta materia. Antes de estipularlo oficialmente, en el Poder Judicial se dieron avances en este sentido, considerando la perspectiva de género como política institucional, como un enfoque de igualdad sustantiva que se ha ido incorporando en forma transversal, progresiva y equitativa. El principio de paridad de género en el ingreso y promoción a cualquiera de las categorías de la carrera judicial ha quedado patente en las 8 ternas enviadas al Congreso del Estado, derivadas de las convocatorias correspondientes para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues 4 de ellas fueron de hombres y otras 4 exclusivas de mujeres. De igual forma, los únicos nombramientos de jueces que se dieron en el periodo que se informa recayeron en mujeres. En este sentido, como parte del fortalecimiento de la función judicial y consolidando las acciones encaminadas hacia la paridad de género, se determinaron los siguientes nombramientos previo concurso de posición correspondiente. Licenciada Reina Angélica Valdés Martínez como titular del Juzgado Supernumerario de lo Familiar y de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado. Licenciada Laura Inés Quiñones Pedraza como jueza de exhortos y cartas rogatorias del Estado. Licenciada Neida Natali Oviedo Guevara como jueza segundo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial y licenciada Norma Yajaira Galicia Galaviz como jueza de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado han tomado decisiones trascendentes para que la impartición de justicia no se detenga en este tiempo de pandemia, en donde se definieron acciones y protocolos que dieron como resultado el establecimiento de medidas innovadoras para seguir la labor jurisdiccional. A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido de las medidas aplicadas. La pandemia del COVID-19 situó al mundo entero en un escenario distinto. En este entorno, el Poder Judicial desarrolló y adoptó diversos mecanismos e implementos tecnológicos que facilitaron la continuación de los servicios jurisdiccionales y la gestión de los trámites administrativos que tienen que ver con las contiendas judiciales de cualquiera de las materias. Todo ello gracias al esfuerzo de los funcionarios que integran esta institución y a la comprensión de la sociedad. La reactivación de los servicios se encuentra en porcentajes muy similares, si no es que iguales, a los que se presentaban antes de la contingencia sanitaria. La estrategia implementada por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura para el restablecimiento gradual de las actividades rindió frutos favorables y satisfactorios. Los informes de la visitaduría judicial muestran que en el último año, en los juzgados de primera instancia de todas las materias y menores, en conjunto, se han emitido la cantidad de 42.142 sentencias definitivas e interlocutorias. Se han desahogado 13.861 audiencias judiciales y se han emitido la cantidad de 1.181.307 resoluciones. En este mismo sentido, la justicia a distancia permitió en la Oficialía de Partes del Primer Distrito Judicial la atención de 16.210 llamadas telefónicas. De ellas, 5.312 agendaron cita para la entrega de escritos y 10.845 correspondieron a información en general, así como la recepción de 5.759 mensajes, de los cuales 3.397 correspondieron al agendamiento de citas para la entrega de documentos. En lo correspondiente a las unidades de asistencia procesal administrativa de las materias civil y familiar, se dio atención telefónica a 36.401 llamadas, agendando 22.863 citas o comparecencias. El archivo judicial en su conjunto agendó y dio servicio de consulta a los expedientes bajo su resguardo a un total de 53.740 usuarios. En ese contexto, los 3 novedosos mecanismos implementados para asegurar las medidas de sanidad en la actividad con mayor volumen de contacto entre usuarios y funcionarios tuvieron gran aceptación y éxito.
Un total de 570.670 acciones dan cuenta de ello. Esa cantidad se integra por 41.302 escritos ingresados mediante el agendamiento en la oficialía, 327.367 a través del buzón de oficialía y 202.001 mediante la oficialía virtual, la cual permite también la presentación de demandas. Como parte de los servicios ampliados para la atención de los justiciables, se implementó el Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Medios de Comunicación a través de una línea telefónica única de contacto marcando el 81-2020-6413 con 20 líneas disponibles y un número de WhatsApp para agendar llamadas, además del correo electrónico para cualquier trámite relativo de la UMC. La justicia a distancia incluye también otros servicios adicionales a los ya implementados a través del Tribunal Virtual, como el módulo virtual de oficios electrónicos que permite tener acceso a los oficios que se ordenen en los procedimientos judiciales por vía remota, sin necesidad de que las partes acudan a recogerlos a las instalaciones. A estos servicios se suma el de los edictos con firma electrónica a través también del Tribunal Virtual. Así, utilizando las herramientas tecnológicas implementadas por el Poder Judicial de Nuevo León, seguimos acercando la justicia al ciudadano. El Poder Judicial ha buscado siempre ser generador de acuerdos interinstitucionales buscando un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y sumar esfuerzos. Como muestra de ello, se han entablado convenios con diversas instituciones, así como acciones encaminadas a fortalecer la actividad jurisdiccional. En el siguiente video se da cuenta de ello. El Poder Judicial ha establecido puentes de colaboración, fortaleciendo lazos interinstitucionales, compartiendo de manera efectiva el desarrollo de actividades y el reforzamiento de conocimientos de los servidores públicos judiciales. En materia de mediación, los estados de Baja California, Guerrero, Oaxaca, se sumaron al Convenio Marco de Colaboración de Mediación a Distancia, suscrito ya por 18 estados de la República, representando un parteaguas en la consolidación de los servicios de mecanismos alternativos en México. Con INDAUTOR, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias y de derechos de autor, inició la capacitación en materia de derechos de autor y otras legislaciones, utilizando las tecnologías de la información. A fin de generar e impulsar mecanismos interinstitucionales para el envío, recepción y consulta de información derivada de procedimientos judiciales en los que se aborde el estado civil de las personas, se firmó un convenio de colaboración relativa a trámites con el Registro Civil, generando beneficio a la ciudadanía, abreviando los procesos al enviar y recibir comunicaciones de forma electrónica. Con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, se firmó un convenio de colaboración en materia de archivos y gestión documental. Se trata de promover la cultura de la valoración de archivos y su reconocimiento como uno de los ejes sustantivos de la rendición de cuentas. Es de importancia el convenio entablado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que permitirá reforzar y contar con la formación de juzgadores que realicen el estudio e interpretación de la norma escrita e identifiquen los derechos implícitos reconocidos por la jurisprudencia como fuente de derecho. Con la finalidad de simplificar los procedimientos de cobro de certificados de depósito, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con el que se beneficia a un importante número de personas que por diversas causas necesitan realizar este trámite, permitiendo con ello hacer entrega con mayor prontitud de los certificados para su cobro respectivo. Sumando voluntades encaminadas a la profesionalización de excelencia, se firmó un convenio de cooperación académica con la Universidad Autónoma de Nuevo León. El convenio establece el marco jurídico a través del cual se impartirá por parte de la Facultad de Derecho y Criminología el programa académico de doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal. En lo que respecta a la implementación de la reforma laboral, se ha dado pasos firmes para hacer frente a los nuevos requerimientos del mandamiento constitucional. Se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que atiende a adecuaciones con el objetivo de propiciar una armonización legislativa con las diversas reformas legales en materia de justicia laboral.
Se consideró lo relativo a nuevas estructuras que dan paso a la creación de juzgados laborales para la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones. La capacitación tiene especial relevancia, por lo que se han implementado acciones para preparar a quienes aspiren a desempeñarse como operadores de la justicia laboral. Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la atención de los usuarios, perfeccionando la prestación de servicios, el Consejo de la Judicatura determinó la creación del Comité Consultivo de Servicios Transversales. En el Poder Judicial existen servicios que las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas brindan a la ciudadanía de manera especializada, pero que debido a su naturaleza suelen cruzarse entre sí de manera transversal y para ser efectivos se requiere de la participación de otros órganos en el proceso. En la medida en que podamos encontrar mejores formas de hacer lo que ya hacemos, en esa medida se podrán obtener mejores resultados. En el contexto de una nueva normalidad, el Poder Judicial del Estado, los proyectos de infraestructura continúan con el fin de seguir garantizando un servicio judicial más eficiente con una visión de modernidad y de mejora continua, privilegiando la mejor atención al justiciable. A continuación se presenta un recuento de los avances en este importante rubro. Contando con la infraestructura física y tecnológica que atiende los requerimientos que la materia demanda, fue inaugurado el Centro de Justicia Civil y Mercantil. En el centro se encuentran los juzgados de la materia civil, concurrente y menores, así como sus respectivas coordinaciones de gestión judicial y áreas administrativas de apoyo y servicio. En sus instalaciones se puso en marcha la sala de remates judiciales, donde tienen lugar las subastas de bienes embargados en los litigios, en un área moderna especialmente diseñada para la actividad propia de los remates judiciales, donde las partes postores, terceros acreedores y copropietarios podrán desarrollar su participación en un espacio adecuado, cómodo, amplio e incluyente. Entre sus principales características se destaca el uso de la tecnología de vanguardia que permite la participación de postores a distancia, quienes podrán comparecer virtualmente, ampliando con ello la cobertura de participación de la sociedad. Cuenta con un funcional diseño incluyente para personas con capacidades motrices diferentes, además de hacer posible la participación de personas con discapacidad auditiva sin necesidad de asistencia, pues mediante el empleo de tableros digitales podrán ofertar, mejorar pujas y comunicarse. La sala de remates fortalece el principio de publicidad de forma física al contar con espacios para que la ciudadanía atestigüe dicho acto judicial y también mediante la transmisión simultánea de los remates en el portal del Tribunal Virtual. Un paso más en la mejora de nuestros servicios. Ante las continuas actividades de formación y capacitación, se acondicionó una nueva sede para el Instituto de la Judicatura. Ahí se concentran todas las áreas requeridas en un mismo espacio, potencializando los resultados en el desarrollo de las actividades académicas y educativas. Dicho inmueble cuenta con áreas administrativas, áreas de servicio, 6 aulas de capacitación y un auditorio para conferencias con capacidad de 100 personas, ofreciendo mayor comodidad y funcionalidad. El inmueble forma parte del complejo que alberga al Tribunal Superior de Justicia, pues se localiza en un edificio adyacente. Como parte de las mejoras de espacios para atender la demanda de servicios, en el edificio se acondicionó también el Archivo Histórico Judicial, donde se resguardarán aquellos expedientes judiciales y documentación administrativa de conservación permanente y de relevancia para la memoria institucional, ya sean de valor nacional, regional o local, de carácter público. El archivo se compone de 2 áreas: la unidad de investigación y difusión histórica, en donde el usuario podrá consultar el material histórico disponible al público y donde se cuentan los expedientes históricos resguardados en estantería móvil especial para este tipo de documentación. El área de resguardo histórico, donde se recibirán las transferencias secundarias, aquellos expedientes que se consideren históricos, además de ser el área de trabajo en donde se capturan y se le da una clasificación a los expedientes históricos.
Como parte de la remodelación de espacios, también se renovaron las instalaciones del auditorio del Tribunal Superior de Justicia. Se cambiaron butacas, alfombra, panel, pintura y señalización interior y exterior. Con la renovación de sus instalaciones, se ofrece un espacio mejor acondicionado para las diversas actividades realizadas en el mismo. Una de ellas, precisamente la celebración del informe de labores. Atendiendo al constante crecimiento poblacional y cumpliendo el objetivo de acercar la justicia al ciudadano, se edificó el nuevo Palacio de Justicia en el municipio de Apodaca, correspondiente al 13º Distrito Judicial. Este edificio alberga tanto juzgados tradicionales como del sistema oral en materias familiar y penal, además de un centro de convivencia familiar y áreas administrativas de atención y servicio al usuario. Está equipado con los estándares de comodidad y eficiencia que ya son distintivos de la infraestructura judicial. A través de espacios necesarios y especializados en la función judicial, seguimos en camino ascendente en la atención al ciudadano de Nuevo León. A continuación, presentamos a ustedes el mensaje del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Estimada audiencia, este día concluyo mi servicio como presidente del Tribunal Superior de Justicia y por consiguiente del Consejo de la Judicatura del Estado. En lo personal me llevo una gran satisfacción por haber transitado estos 4 años con personas de impecable honestidad y amor por su Estado y por su país. He tenido asimismo la oportunidad de vivir con enorme orgullo la representación institucional que garantiza el respeto a la ley, el respeto al derecho reconocido en la ley, pero sobre todo a los más íntimos valores que profesamos como sociedad. Han sido momentos buenos y llenos de felicidad, porque no han estado carentes de dificultad humana, pero se han superado por las virtudes que acompañan a un pueblo que se enfrenta con valentía a cualquier desesperanza y sale triunfante, pero humilde ante la adversidad. Yo vi en esta pandemia cómo salió lo mejor de nosotros y actuamos con bondad y amor al prójimo. Observé cómo mis compañeros y compañeras hicieron hasta lo imposible por cumplir con sus funciones. Fui testigo de un foro de abogados comprometidos con el juramento profesional que han soportado junto a nosotros los embates a la salud. Hoy agradezco a la vida que me haya permitido estar junto a ustedes en estos momentos, porque sé ahora que ha sido una enriquecedora la lucha en la adversidad. Les felicito a todas y todos por ser parte de esta función judicial, tanto a los que dicen el derecho como a los que reciben el espíritu de la ley. No me resta más que reiterar mi agradecimiento tanto a los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con quien siempre conté con un apoyo institucional enriquecido por el debate y la libertad a la expresión de ideas. Lo que se ha logrado es de ustedes tanto como mío, porque actuamos en la unidad y en la búsqueda de la verdad. Al nuevo presidente le brindo también mis mejores deseos de éxito y dejo a usted un poder judicial consciente de su versión, de su función esencial. Estoy seguro que con su experiencia y virtudes lo guiará a nuevas sendas de triunfo que lo harán crecer aún más. Al pueblo que he servido, le ruego juzgue mi labor con el rigor que merece tan importante función. En estas labores he puesto mi corazón y mi alma, pero sobre todo mi corazón. Para concluir, quiero dedicarle un mensaje especial a mi familia.
mi esposa Celestian y mi hija Renata. Gracias por su apoyo y amor incondicional, por acompañarme siempre en este demandante camino de la carrera judicial. Sepan que para mí, que son para mí la fuente de motivación y fortaleza más grande. Agradezco su comprensión, bondad y generosidad. De cariño, hoy y siempre. Muchas gracias. Enseguida, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia reconoció la gran labor realizada por el magistrado presidente saliente Francisco Javier Mendoza Torres durante su gestión al frente del Poder Judicial, por lo cual, en nombre de los integrantes del Pleno, la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega le hizo entrega de un merecido reconocimiento. Continuando con el desarrollo de esta sesión, hago el conocimiento de todos ustedes que en sesión ordinaria celebrada en esta misma fecha, el magistrado José Arturo Salinas Garza fue electo por el Pleno de este Tribunal para fungir como presidente del Tribunal Superior de Justicia y por ende del Consejo de la Judicatura del Estado para el periodo que culminará el 31 de julio del 2023. Por consiguiente, se le solicita al magistrado José Arturo Salinas Garza suba al podium para que tome la protesta de ley y acto seguido nos rinda su mensaje. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y, por ende, del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, que me ha sido encomendado y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Y si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demande. Afuera de la sala de plenos, en el piso 11 del Tribunal Superior de Justicia, hay una escultura que yo siempre me detengo a admirar, a observar. Es la Dama de la Justicia. Con una mano sostiene una balanza y con la otra una espada. Y tiene una placa con una inscripción que dice Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Esta escultura es Justitia, es la representación romana de la diosa Temis. Y esa es una confusión normal, porque existe una gran diferencia. La venda en los ojos. Y por eso siempre que yo veo a una Dama de la Justicia, sea en una escultura, una representación, me detengo a observarla. Desde el siglo XV se empezó la representación de la Dama de la Justicia con la venda en los ojos, como significado de lo que la justicia debe de ser. Ciega e imparcial. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan el día de hoy. Señor Gobernador Jaime Rodríguez, bienvenido. Diputado Félix Rocha, magistrado Alberto Ortega, muchísimas gracias. A los fiscales, Gustavo, a nuestro gobernador electo, Samuel García, tesorero, y todos los amigos, los consejeros de la Judicatura, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Y quiero especialmente agradecer a mi familia,
mi esposa Gabriela, mis hijos Diego y Mateo, mis padres, y en especial a mi papá, mi maestro, y maestro de muchas generaciones de abogados que se han formado en este estado. Muchísimas gracias por acompañarme. El presidente del Tribunal Superior de Justicia no es el titular del Poder Judicial. La titularidad del Poder Judicial recae constitucionalmente en el Pleno del Tribunal. Y con esa convicción yo asumo esta función, con el compromiso de que todas las decisiones importantes las habremos de tomar con el consenso de los señores y señoras magistradas. Hoy les reitero mi compromiso de ejercer una presidencia en la que quepamos todos, en que opinemos todos, en que decidamos todos para trabajar por el presente y el futuro del Poder Judicial. Los invito a que a partir de hoy, en unidad, trabajemos para mejorar la impartición de justicia en el Estado de Nuevo León. Quiero expresar mi agradecimiento a las señoras y señores magistrados, a cada uno de ustedes que me escucharon, que me favorecieron con su voto. La confianza que me dieron todas y todos me compromete a ser un digno representante de ella. Esta muestra, sin duda, de unidad nos fortalece como Poder Judicial y nos obliga a construir un órgano colegiado en donde el diálogo, el respeto y la diversidad de ideas sean el pilar fundamental de nuestra fuerza. El día de hoy también asumo la presidencia del Consejo de la Judicatura. A los señores consejeros de la Judicatura del Estado, los exhorto a que trabajemos en esta nueva etapa con el compromiso de renovar el Poder Judicial, porque es la exigencia de la sociedad. Los exhorto a que mejoremos todo aquello en lo que hemos fallado, a que mejoremos aquello que hemos hecho bien y que empecemos a llevar a cabo las asignaturas pendientes, pero siempre pensando en la mejora continua. Estoy seguro que también en unidad podemos trabajar por mejorar la justicia en el Estado de Nuevo León. Estamos viviendo un momento extraordinariamente complicado, la participación ciudadana, y los resultados de la última elección exigen que este Poder Judicial desempeñe su poder como un equilibrio que cuide la naturaleza misma de la división de poderes. En palabras del barón de Montesquieu, nuestro trabajo es garantizar que no se produzcan abusos o injusticia por parte de los gobernantes y ser ante todos los defensores de la justicia y de los derechos humanos. Iniciaremos un diálogo constructivo con los otros poderes. Independencia no es aislamiento. Independencia no es intolerancia. Independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre de manera permanente con el supuesto de que nuestra independencia y el mejoramiento del Poder Judicial fortalecen la impartición de justicia en el Estado. La sociedad actual exige más de sus gobernantes y el Poder Judicial no puede quedar ajeno a esta realidad, donde los convencionalismos, los viejos patrones, los viejos roles están cambiando. Tenemos la obligación de transformarnos y renovarnos para ser un fiel reflejo de la sociedad. Estoy cierto que la riqueza de nuestro trabajo no ha podido llegar a la gente para que lo conozca a cabalidad. Debemos asumir el compromiso de estar más cerca de la gente, para comunicar mejor, para dialogar con la sociedad, para que sepan que parte de su bienestar, de la defensa de sus derechos, se da precisamente aquí, en el Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial, no podemos olvidar su activo más importante, su corazón, el alma de casi 2.400 compañeros y compañeras que forman parte de esta gran institución. Y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento público a todos los jueces
y juezas que con entrega, disciplina, vocación de servicio, junto con los secretarios, actuarios, escribientes y personal administrativo, hacen y forman los cimientos y pilares de un poder judicial que hoy es referente nacional e internacional. Por eso mi compromiso con ustedes es mejorar las oportunidades de crecimiento personal, apoyar la capacitación, mejorar las condiciones laborales, pero sobre todo me comprometo a estar cercano y escuchar las necesidades. Por eso quiero darles las gracias, porque paradójicamente no hay palabras suficientes para agradecer y reconocer el trabajo diario que me inspira y me llena de mucho orgullo al formar parte de esta institución que hoy tengo el honor de representar. Me dirijo al foro jurídico, a los abogados, abogadas, a los ciudadanos, a los justiciables, para convocarlos a formar parte de esta nueva etapa, en donde como servidores públicos, con autocrítica y humildad, estaremos siempre abiertos a escucharlos, atenderlos, con el firme propósito de estar en mejora continua. Tienen mi compromiso de seguir trabajando por una justicia pronta, expedita y al alcance de todos. La pandemia que vivimos en el mundo nos obligó a tomar decisiones rápidas, asumir nuevos retos, para que la impartición de justicia en el Estado no se detuviese. Y creo que hoy podemos decir que lo logramos. Quiero reconocer al magistrado Francisco Mendoza y a los consejeros de la Judicatura por el liderazgo que mostraron ante esta crisis de salud, logrando con el teletrabajo la operación al 100%, minimizando los riesgos sanitarios y manteniendo la cercanía y comunicación con los justiciables. Enhorabuena. Permítanme concluir. Para mí, la impartición de justicia solo cobra sentido cuando atiende a los afanes cotidianos de los ciudadanos. La búsqueda de la justicia y la aplicación de la ley son sin duda los objetivos permanentes a los que debemos de aspirar como sociedad. En México, las instituciones han cambiado y la forma de impartir justicia también. Hoy se privilegia la inocencia de los individuos, se respetan los derechos fundamentales y el juzgador debe de dejar de lado su opinión personal, sus afectos, sus coincidencias, para resolver apegándose únicamente a lo establecido en la ley. A eso los invito, porque en palabras dichas por Solón de Atenas hace 650 años antes de Cristo, la sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados obedecen a las leyes. Muchísimas gracias. Enseguida, nos permitimos solicitar muy atentamente al ingeniero Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado, se sirva a dirigirnos su mensaje. Gracias, como siempre, a este gran tribunal por invitarnos. Vengo con la representación del gobierno. Primero a felicitar y agradecerle al magistrado Mendoza su gran trabajo y su gran liderazgo en este tribunal. Lo hice en su momento con Arenas y hoy contigo, Arturo, felicidades y a jalar. Creo que es un gran reto y sabrás sacarlo adelante.
He platicado con muchos de ustedes, tengo mi particularidad de ver las cuestiones en tema de la procuración de justicia y de la aplicación de la ley. Esto es algo que debemos ir mejorando porque, como bien lo dijiste y lo platicó Paco en su discurso de despedida del tribunal, tenemos que ir más allá de lo que la propia ley establece. Hoy en la mañana estuve en una reunión con las fuerzas militares, donde estuvimos viendo cuáles son las razones del crecimiento del delito en ciertos rubros. Cierto que la ley privilegia la inocencia, cierto que el juzgador no puede ir más allá de lo que dice la ley, pero es más cierto que los delitos crecen y que existe el desconcierto de una sociedad y el enojo de una sociedad porque quiere ver al delincuente en la cárcel. Es algo cierto. Nuestros penales se saturan y en el país crece esa condición. Es un reto ahora que van ustedes a tener también en su responsabilidad los tribunales laborales, que también es todo un proceso y que creo que están preparados, lo decía hace rato con Arturo en nuestra plática previa, que el Estado tiene y se los hemos puesto a disposición con ustedes a través del Consejo de la Judicatura, que ha estado muy pendiente de lo que el gobierno está trabajando en conjunto con ustedes para que se asuma ya esa responsabilidad en corto tiempo. Aquí quiero manifestar a todos los magistrados y a los jueces y juezas del Estado de Nuevo León, que yo estoy muy orgulloso del trabajo que ustedes han hecho. No solamente en el tema de la pandemia, sino desde el inicio de nuestra administración hemos sido un gobierno responsable, respetando absolutamente la autonomía del Poder Judicial. Nunca le hablé a Arenas para recomendar algún tema, nunca lo hice con Paco, bueno, y en 2 meses que me quedan no lo haré contigo. Porque debe haber un respeto absoluto del gobierno en el tema de la capacidad y talento de los jueces y juezas que tiene el tribunal, de la justa decisión de sus resoluciones y colaborar para que la sociedad lo entienda así. Es fundamental el acceso a la justicia y un proceso sin dilaciones indebidas es como fortalecemos a las instituciones. El Poder Judicial ha destacado por proponer proyectos estratégicos que han contribuido a ampliar y eficientar los servicios de esta institución, convirtiéndose en un ejemplo nacional. Esto es un gran orgullo para Nuevo León porque el esfuerzo y el trabajo de ustedes es platicado y discutido y debatido en el resto del país. He sido testigo de muchas reuniones en donde se pone como ejemplo todo lo hecho por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Fueron los primeros en abrir los juicios orales, posteriormente el Tribunal Virtual, el Tribunal de Adicciones, que creo que es parte de lo que se debe de fortalecer porque está creciendo enormemente, y lo veíamos hoy en la mañana, este problema. Y que necesitamos estar preparados precisamente, no solamente en el tema de la prevención, sino en el tema de la acción para que aquel que envenena a nuestra sociedad tenga el peso de la ley completo. Es increíble ver miles de jóvenes en nuestro país, y nuestro estado no es la excepción, envenenándose con la droga y creyendo que eso es normal. No nos autodestruyamos. Tenemos que trabajar en conjunto con el Congreso local y con el Congreso federal para poder empujar lo que siempre ha sido una virtud de los neoleoneses. Trabajar en conjunto y coordinados para poder tener las modificaciones que sean necesarias a la Constitución y al sistema de justicia penal acusatorio, que si bien es cierto, se trabajó mucho en él, pero es perfectible y es necesario modificar algunas de las acciones que en él se dan. Como un ejemplo, puedo poner que la policía trabaja enormemente para detener un delincuente, que la policía hace esfuerzos por tratar de pacificar ciertas regiones que en el Estado se está teniendo, sobre todo con el delito de violencia familiar, que crece, que crece y que crece. En donde la mamá
tienen que trabajar para poder sostener una familia, en donde el papá de manera irresponsable se va y deja una familia. Y que la ley, en cierta medida, tiene establecidos los criterios para la sanción o la obligación. Sin embargo, esto no detiene la dificultad que los hijos de esa pareja tienen como consecuencia el abandono, el atraso y la tentación que en ciertas medidas, en ciertas regiones de nuestra metrópoli, crecen. Tenemos que trabajar en conjunto y en este conjunto existe hoy el renovado emoción de este nuevo dirección que hoy toma el Tribunal Superior de Justicia. Arturo lo conozco y sé que es un hombre aguerrido, que es un hombre que sabe, que le entiende y que va a tratar de coordinar esfuerzos, como bien lo dijo, para que todos en Nuevo León tengamos la confianza en la justicia. Sé que el próximo gobierno, y lo he platicado con Samuel, de manera particular, que una de las cosas más difíciles a las que nos estamos enfrentando es la pandemia, y seguiremos teniendo ese problema. Hoy nuestros hospitales se están saturando de nueva manera. El gobernar implica tomar decisiones difíciles, ninguna es fácil. Tendremos en el próximo momento cómo resolver el tema de coincidir y conciliar con el crecimiento económico y con salvar vidas. Es algo complicado y es una rayita muy difícil que fácilmente se puede traspasar si nos gana la condición de no hacerlo de manera profesional. He de reconocer que la sociedad de Nuevo León ha sido orgullosamente confiada, que la sociedad de Nuevo León ha sido también responsablemente muy activa, pero hoy es el momento de volver a coordinarnos con este gran esfuerzo. Y no deja de ser el tribunal y la procuración y la aplicación de la ley y la justicia un pilar fundamental para contener y detener la pandemia. No se puede parar un estado progresista como Nuevo León, pero sí se puede coordinar esfuerzos como lo hicimos con la segunda ola, y hoy en esta tercera ola tenemos que multiplicar los esfuerzos, dado que el virus tiene una condición más letal y más complicada. La experiencia de los expertos que saben hacerlo también lo hicieron con ustedes en este tribunal. Ustedes lograron tener condiciones para poder hacer y aplicar la justicia. Y esto hizo que Nuevo León no se detuviera. Nuevo León es el primer lugar en la inversión empresarial. Y somos también primer lugar en muchas acciones. Somos un estado progresista, a pesar del gobierno, a pesar de la burocracia, la gente emprende. A pesar de las dificultades, la gente busca emplearse. A pesar de la enfermedad y a pesar de la saturación de nuestros hospitales, la gente sigue adelante. Por eso hoy estoy en este lugar, contento de estar aquí con ustedes, agradeciéndoles, nos inviten y estamos aquí como un poder paralelo, somos hermanos y tenemos que trabajar de manera conjunta. Muchas gracias por todo esto y una especial felicitación a Paco, estuve con él hace unos días platicando y yo le pregunté cómo te sientes al final de un ejercicio. Me dio mucho gusto que hoy él esté contento de su satisfacción. Lo mismo hice contigo, Arenas, que te pregunté al inicio y al final de un ejercicio, y siempre la responsabilidad de Arturo da para mucho. Pero al final, cuando se logra hacer las cosas que uno debe de hacer, la satisfacción del deber cumplido es mucho mayor a cualquier reconocimiento. Así que sé que lo van a lograr y sé que seguirán haciendo un trabajo para que los nuevoleoneses estemos orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Todos. Señor presidente, le doy cuenta que se han agotado los puntos fijados en el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. En vista de lo anterior, se hace la designación de una comisión conformada por los magistrados Graciela Guadalupe Buchanan Ortega y Carlos Emilio Arenas Batis, para despedir al ciudadano gobernador constitucional del Estado y al diputado representante del Congreso local. Por lo que, habiéndose agotado los puntos del orden del día,
y siendo las 18:03 del día 2 de agosto del año 2021, declaro concluida esta sesión solemne y extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Por último, se agradece la colaboración de Canal 28 y Canal 53 por la transmisión de este evento. Al magistrado Francisco Javier Mendoza Torres por esta gran labor desempeñada en este en esta presidencia del tribunal. Así es, fue una labor extraordinaria la que realizó durante 4 años consecutivos en el ejercicio como titular del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y pues también no nos queda más que felicitar y desearle todo el éxito al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado José Arturo Salinas Garza. Claro, con retos muy importantes, Marcela. Lo platicábamos fuera de cámara, ¿no? El reto que implica, ¿no? El trabajar, el ejercer, la impartición de la justicia de manera eficaz a través de esta pandemia. Así es, hay muchos retos, muchas cuestiones que mejorar. El Poder Judicial ha hecho todos sus esfuerzos para seguir prestando sus servicios de justicia. Seguramente se seguirán implementando nuevos esfuerzos, y también recordemos que hay proyectos que quedaron pendientes, ¿verdad?, de terminarse, como la cuestión del Tribunal o del Poder Judicial. Tiene el Palacio de Justicia en Apodaca, el cual, como lo dijo el presidente saliente, está en un 90% de avance de la obra, está casi por concluir. Ya casi por también concluir, ¿no? Para poder también tener ese servicio allá en este importante y pujante municipio de Apodaca, allá al oriente de la ciudad metropolitana de Monterrey. Marcela, bueno, pues este ha sido un día muy importante para el Poder Judicial en el estado de Nuevo León. No nos queda más que agradecer también al querido público que nos acompañó a través de la señal de TV Nuevo León, a través de la señal de Canal 53 y de todas las plataformas con las cuales cuenta también el Poder Judicial. ¿Nos puedes mencionar, Marcela, por favor, dónde puede el público tener información, dónde pueden acceder a toda esta información que ustedes manejan en redes sociales? Sí, es a través de Facebook, a través del canal de YouTube y a través también de la página oficial del Poder Judicial, www.pjenl.gob.mx. Ahí está toda la información, todos los servicios que el Poder Judicial brinda a la ciudadanía. Que es otro de los grandes esfuerzos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, hacer llegar toda la información al público a través de las redes sociales. ¿No? Así es. Así muchísimas es. Gracias, pues nos despedimos. Hasta dentro de 2 años. Así es. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por habernos seguido en esta transmisión especial. Pásele usted muy bien. Muy buenas tardes.